tres proyectos fueron presentados por el Ejecutivo a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Serán 4 días en que los diputados estudiarán estos proyectos. La Administración Departamental convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental para el estudio y aprobación de 3 proyectos. Durante 4 días tendrán que aprobarlos. Sí, fuimos convocados durante decreto 092 del 2018 al primer periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Departamental. El gobierno departamental nos hizo llegar 3 proyectos importantes, uno que tiene que ver con una adición presupuestal por más de 9.000 millones de pesos, otro proyecto que nos hizo llegar el gobierno departamental es uno que tiene que ver con una modificación al presupuesto departamental donde va incluido la creación del rubro que le va a permitir al gobierno departamental recaudar los recursos que tienen que ver con la internación temporal para los vehículos venezolanos en el departamento de Arauca. También la gobernación de Arauca hizo llegar un proyecto de vigencias expiradas. De igual manera nos hizo llegar un proyecto que tiene que ver con una adición de vigencias expiradas. Contratos celebrados con las administraciones departamentales anteriores. Estos son contratos 2010, 2011, 2012, que tienen que ver que aún los recursos estaban en los bancos y no se habían podido cobrar por parte de los contratistas. Hoy adelantamos el estudio de estos proyectos, ya serán incluidos para primer debate el día de mañana en el segundo día del periodo de sesiones extraordinarias. Durante 4 días estarán sesionando los 11 diputados del departamento de Arauca. Fuimos convocados a 4 días de sesiones extraordinarias, pues estamos estudiando cada uno de los proyectos, serán entregados mañana después que se dé el primer debate a cada una de las comisiones y ellas determinarán si el tiempo al cual fuimos convocados nos alcanzan o tendrá que el gobierno adicionar los días para poder estudiar estos proyectos. Hoy se conocerá si la Administración Departamental ampliaría los días de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para la aprobación de estos proyectos.